Dale, dale, dale. Ya, ¿qué nos va a preparar, hermano? Una charola costilote. Una charola costilote. Simón. Ok. Es tortito con el panalote, ¿no? Pues en un plato. ¿Y qué lleva, hermano? Lleva pues una bolsa de tortito ahí. Ya sean chips o tostitos. A escoger entonces. Simón. Pues yo creo que los más tradicionales que serían los verdes. Sí, ¿no? El tostito verde, sí. El que más piden. Ah, pues sí, prepáremelo con eso. Lleva elote lleva queso, crema, mayonesa, aderezo chipotle y limón. Ok, póngale todo lo que pues, debe llevar una charola especial esta. ¿Cómo se le llama, hermano? Charola la piden como. Charola. Simón, charola, pues, charola. Dale, hermano. Y pues la que lo que más se vende. Es la más tradicional. Simón. Aquí. Sí, es lo que más piden. Dale. Y se prepara como quien dice aparte todo. Simón, se revuelve aquí pues se también revuelve. Se le pone limón. Se revuelve y le pone. He visto que le ponen como que en el mismo este lo preparan, pero aquí es diferente. Sí, pues para que se integre todo. Como para que agarre más la chutama, el sabor, sí, o qué se le puede llamar. Sí, no, todo lo sí, que porque lleva, pues. Cuando se revuelve, pues queda más arriba algo y ya pues al fondo ya no sabe. Órale. Los ingredientes, sí, pues. Muy bien, perfecto, man. Sí, pues lleva esta cantidad que es más de medio litro. Ajá. Del otro lo que lleva. No, sí, va bien. Y pues tostito. Hermano, y comiendo el lote haces acá el cuerpo machín. Mande. Comiendo el lote haces el cuerpo machín acá. Sí, también. Mira, quiera ponerse acá con mi amigo que come elote, va. Come elote. Que venga para acá a la plazuela. En la plazuela, el 17 de septiembre, sí, vamos. Aquí donde pueden encontrar a mi amigo. ¿Cómo se llama, amigo? Alejandro, miren. Ahí para que se dejen venir. Aquí lo atendemos con gusto ahí. Ándele. No, pues se van a dejar venir las chicas, va, doña. Ándele. Se van a dejar venir las chicas a la chicharola. A ver. No, que más me cuelgan ya a mí. No, es parte de. Ahí quedó, hermano. ¿Qué sí, mon, aquí la vamos a poner, pues lo vaciamos aquí por un lado. Ajá. Y le ponemos queso también. Ah, ok, muy bien, a ver. Quesito. Sí, mon. Está muy bueno el queso, la verdad. Ok, muy bien. No es sintético, sí se vea. Pues sí es queso. Ah, ok, muy bien. Ah, ¿y ya que queda nomás prepararlo? Sí, ya preparó a gusto ahí. Ahí sale. Le puedo poner salsa a gusto. Dale, vale, pues la vamos a preparar. Le vamos a poner, ¿qué le podemos poner aquí? ¿Aquí qué tienes? Esta es una salsa de chiltepín con chile de árbol y cacahuate. Esta. Es la verdad es lo que más le ponen ahí también esta. La gente. O sea, pero todas tienen lo mismo. Sí, mon, son iguales. Todas. Ok. Es lo que más le ponen a la gente, eso es la verdad. Ahí, mira. Ok, y ya de acá. Esta salsa también es preparada aquí de chile de árbol tatemado. Este chile de árbol tatemado. Sí, y aquella también aquí echamos de ciruela. Ciruela. Ok, muy bien. Vamos a poner por lo más tradicional, ¿va? Sí. Vamos a poner esta, pero la vamos a poner nomás en un pedacito para probarla. Así, y lo vamos a probar como quien hizo un bocado, ¿no? Le podemos poner la de chile de árbol que me dice. Sí. Ok. ¿Dónde sale? ¿Está tapada? Acá, pero hay otra, ¿no? Sí, más igual. Ok. Es que le queda como lo mismo a la temella. Ok. ¿Sí está enchilosita esta, hermano? Sí, enchilosa. Le vamos a pegar una. Ok, le vamos a pegar una buena. Le vamos a poner. ¿Este chamoy de ciruela? Sí, no, ese es dulce. Órale. Dulce. Y por último le vamos a poner poquito chamoy. Chamoy. Este es el negro. Pero sí va bien con este. ¿Eso qué es? Ese es el silvestre. Ah, ok, vamos a ponerle poquito chamoy. Poquito chamoy. Poquito nomás para que agarre el punto. Ahí está. Este es un bocado, hermano, que yo lo estoy preparando nada más. Para no preparar toda la charola, pues. Y para darle como que más espacio a probar las otras salsas también. A ver, ahí va. Ahí va la probadita, ¿no? Pero vamos a probar así, miren. Con el tostito. Vámonos. ¿Qué viene siendo eso? ¿Queso chihuahua? ¿Y la salsita? Vamos, está bien perrona, Bien buena. Ah, bien buena. Lo que pasa es que esa salsa sí te enchila, pero no te seca. O sea, te enchila, pero sigues comiendo. Ajá. Mira. Una manera más de comerse unos esquites o elote, mi gente. Aquí, en Los Mochos, en la pasada 27 de septiembre. Y en México.
para la gente que nos sigue de otros países, para que se dé cuenta que se puede comer así nada más. O sea, aquí en México se puede comer esquite como ustedes quieran. No nada más así como muchas veces hemos preparado o hemos hecho videos donde están preparados así con muchas cosas. Pero también es algo natural, ¿no? Es muy rico, ¿saben? Amigo, pues ahí está, miren. Vamos a despedir por acá, mi amigo. Amigo, entonces están en la plazuela. Sí, mon, en la plazuela sobre. En la 27 sobre el Obregón. Vale, vale. Enfrente de los taxis aquí o del doletón. Oye, plebe, y vamos a aclarar que está casado, ¿no? Para que no vengan a acosar a los muchachos. Sí, ya no casado. Vale, vale, pues. Sí, estamos abiertos todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. De lunes a domingo. De todos los días. ¿De horario, hermano? Abrimos desde las 3 y media hasta las 10:40. 10:40. Todos los días, no, no hay día que no. Que no abra. Que no abra todos los días. Vale, vale. Muchas gracias, ¿no? Ándale, gracias.